nuevo tutorial, banda. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, deja una manita arriba y chécate los demás tutoriales. Nos toca hacer a Itachi Uchiha. Así es, banda, vámonos. Hey, ¿qué pasó, banda? Que otra vez en casa, estamos en el mundo de los tutoriales, sección 3D. Vamos a hacer a lo que es un Itachi. Así es, en su vestimenta de Akatsuki. A mí me gustó más este que la vestimenta normal. De hecho, se ve bastante bien. Ok, los materiales no son difíciles, pero sí ocupamos concreto para que llame más la atención. Vamos a ocupar concreto negro, concreto gris, terracota blanca para lo que es la piel, concreto blanco, concreto rojo, terracota celeste, lo que es lana negra, concreto gris claro y ya. Son los únicos materiales que vamos a ocupar. El concreto negro es lo que le da más presentación, así que sí consigan el concreto negro. Con el concreto gris vamos a hacer una línea de color, una línea de 8, dejen guardo porque creo que no guardé, ahí está, una línea de 8 de gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 hacia atrás. 1, 2, 3, 7 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unimos y subimos otro anillo. Perdón, jóvenes, es que ya saben, ¿no? Arribita vamos a hacer lo mismo. Otro anillo de gris. Pueden hacerlo de lana, sí, pero sí le da más presentación con concreto, así que ya depende de ustedes, ¿va? Arriba ponemos lo que es blanco, un anillo completo. Y en esquina, después de acabar lo que es el color blanco, vamos a subir otros 8 de color negro, en este caso concreto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Obviamente rellenamos completamente esto. El concreto sí es más oscuro, sí a veces se te complican las cosas, pero se ve mejor en este skin. Si lo hacen con lana, la verdad no se nota tanto. Y de todas maneras el cabello lo hacemos de lana, por eso le puse lana negra. En dado caso que no tengan concreto y pura lana, usen lo que es lana para lo que es todo esto. Y para el cabello usen un bloque de carbón y ya. Ya con eso ya tendrían lo que es la decoración del cabello, ¿vale? Muy bien, ahí la llevamos. Arriba abajo, con color negro. Si quieren más tutoriales de este estilo, déjenmelo en los comentarios de qué les gustaría ver. Porque pues sí, a veces hago una que otra, una skin de los que me piden por acá, pero obviamente la que más me piden. Ok, con rojo en la esquina de lo que es este pantalón, vamos a poner lo que es un bloque. 3 más hacia nosotros, 3 más hacia la izquierda, 3 hacia la izquierda. Rellenamos y con color negro agarramos una esquina y subimos otros 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. Ok, rellenamos todo lo que es el bracito. No tiene muchas decoraciones, esa es la gran ventaja. Lo único que tiene son como que las nubes de la Akatsuki. Esa es la gran ventaja. Pero sí, o sea, realmente se ve bien. O sea, no hace falta que le pongamos tantas decoraciones porque se ve bien. Son de esos skins en donde haces el skin y no tienes que ponerle muchas decoraciones. Porque pues así simple se ve bastante fino. Muy bien. Terminando con esto, obviamente tenemos que tapar los hombros, así como le hice aquí. Y nos pasamos a lo que es el otro lado para hacer la otra mano. En la esquina ponemos lo que es un rojo. 3 hacia nosotros, 3 hacia la derecha. 1, 2, 3, 3 hacia la derecha y cerramos con el mismo color rojo. Otros 11 desde cualquier esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y cerramos esta parte de aquí. Toda esta parte de aquí. Perfecto. Lo que es la parte de acá arriba, obviamente todos los lados se va a cerrar, también los hombros, es lo único que siempre se me olvida. Y luego con este color negro casi no se me nota. Los invitamos a la plataforma morada a partir de las 9 de la noche por si quieren darse una vuelta. Ahí estoy haciendo lo del RAM y también estoy haciendo los tutoriales en vivo. Ok. Cerramos esta parte de aquí.
La parte de adelante y la parte de atrás con el mismo color negro, porque todo esto es una capa, o sea, es una capa color negro. De hecho, la capa llega hasta la parte de la cara. Entonces sí hay que tapar todo esto. Tiene solamente unos cuantos detalles de color rojo y obviamente color blanco, pero ahorita los vamos a hacer. Primero vamos a cerrar esta parte de aquí. Ya teniendo todo esto, banda, nos vamos a ir a la parte de adelante. Que déjenme agarro los archivos, ya está, mira, ya los agarré, chaval. Ok. Una vez cerrado completamente todo esto, nos pasamos al lado de enfrente, a la parte de enfrente, y con terracota blanca le vamos a poner esos piecitos que tiene en la parte de hasta abajo. Vamos a dejar lo que es un espacio del lado izquierdo y vamos a poner lo que son dos bloques aquí. Obviamente del otro lado se hace igual. Y ahora con color rojo, dejando un espacio de color negro, vamos a poner lo que son tres en vertical. Uno, 2, 3. En esquina ponemos otros dos hacia arriba. Nos pasamos al otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí ponemos los 3. Y aquí van a ser 3 en vez de 2, ¿vale? 1, 2, 3. Muy bien, en esquina volvemos a poner lo que son otros 2. 1, 2. Y aquí de este lado, en esquina, otros 3. Perfecto, ya quedó. La parte de aquí la vamos a cambiar por terracota celeste. O puede ser incluso azul porque es como que su trajecito es como que medio moradito, medio azul, entonces terracota celeste quedaría completamente bien. Perfecto. Ahora con blanco, aquí de este lado donde está este rojo, en esta esquina de aquí, vamos a poner lo que es una guía. Y arribita vamos a poner dos bloques de color azul, blanco, perdón. De este lado vamos a hacer lo mismo. Volteamos a los costados y en esquinas vamos a poner tres en horizontal a cada parte de arriba y la parte de abajo. Y en medio lo ponemos con color rojo. Volteamos a la parte de aquí atrás y ponemos lo que es un blanco, en esquina uno más y en esquina otro más. Ponemos lo que es el rojo que nos falta aquí para lo que es la nubecita y de este lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Eso quiere decir que vamos a poner los tres de aquí, los tres de aquí abajo y esto también lo vamos a poner con color rojo. Volteamos la cámara, ponemos aquí el rojo, obviamente lo que es el blanco, esquina y esquina de color blanco y el rojo. Perfecto, ya quedó. Ahora la parte de adelante es completamente diferente. Del lado izquierdo va a ir lo que es una línea completa de color rojo hasta arriba. Hasta arriba, ¿vale? Esto es donde cierra lo que es la gabardina. Y ahí donde empezamos, al ladito de, bueno, arribita de los dos que del lado derecho, vamos a poner lo que es blanco, dos hacia la derecha. En esquina ponemos uno más. En esquina ponemos un rojo. Y arriba de ese ponemos un blanco, en esquina hacia la izquierda un blanco, esquina a la izquierda dos blancos, dejamos un espacio. Y aquí abajito va a ser lo que es este, un blanco. Ponemos la guía si quieren, ¿vale? Ahí está. En esquina vamos a poner un blanco, bajamos uno y uno más a la izquierda, volvemos y ponemos uno aquí y uno a la derecha. Y tapamos completamente todo lo que está por dentro, solamente cambian este botoncito en la esquina y también todo lo que está por dentro de color negro lo cambiamos por color rojo. Esto es lo que es la nube de la parte de adelante. Muy bien, la decoración de adelante ya estaría hecha. No hace falta que le pongamos absolutamente nada. Ahora vamos a la decoración de atrás, que es completamente diferente. De hecho, creo que nada más cambia un poco la nubecita. Ok, ya tenemos la decoración de los pies. Para la nube, ahí donde está este color rojo de la mano izquierda, vamos a contar lo que son dos bloques de guía. Vamos a poner lo que es uno más de blanco. Dos más a la derecha para que en total sean tres. En esquina ponemos tres diagonales de uno. Uno, dos y tres. En esquina izquierda hacia adentro lo que son dos. Esquina izquierda otros tres. Esquina hacia abajo con uno. Esquina hacia abajo con dos. Uno, dos y una esquina para unir. En la de acá arriba vamos a poner lo que es un blanco y la de acá abajo también un blanco en esquina. Y obviamente todo lo de aquí lo vamos a cambiar por color rojo para tener lo que es la nubecita. Teniendo eso ya tendríamos el skin completo. Ya no hace falta que le pongamos nada, ninguna decoración, porque pues es una gabardina. Ok, vamos a hacer lo que es la cara. Vamos a ocupar lo que es concreto negro. Aquí arribita donde está el cuello vamos a poner un bloque, dos más hacia adelante, siete hacia la derecha. Siete hacia la derecha nuevamente. Siete hacia la derecha otra vez. Cerramos y tanto adelante como atrás lo vamos a cerrar con el mismo concreto. Ahora con la lana, que es el cabello, vamos a poner lo que son 7 bloques en cualquier esquina. 3, 4, 5, 6, 7. Y todo esto lo vamos a rellenar del mismo
bloque, o sea, del mismo, de la misma lana. Todo este col el color este negro, ¿eh? Si se dan cuenta, la gabardina y el cabello son el mismo color, pero tienen una tonalidad bastante diferente. La lana es un poquito más clara, por eso lo dejé como para el cabello. Y el concreto es un poquito más oscuro. Entonces, dado caso que no tengan concreto, puedan usar la lana para lo que es la vestimenta y poner lo que es el bloque de carbón para lo que es la parte de del cabello. Eso ya depende de ustedes, cómo quieran ponerle toda esta cosa. También le pueden poner. No, es que el carboncito quedaría bien. Ahí está. Vamos a cerrar todo esto. Volteamos de este lado y hacemos lo mismo. Van a tapar lo que es la cabeza también, no se les vaya a olvidar eso. Las decoraciones solamente es poner la gabardina un poquito más arriba y hacer lo que es la parte de la cara. Entonces no es tan difícil. Cierran esta parte de aquí porque pues ya tendríamos el skin completo. Si ustedes tienen este cuadradito y esta forma de skin como lo ven ahorita en la pantalla, ya estaría lo que es su pixel art, ¿vale? Vamos a poner enfrente lo que es este concreto. Dos líneas de concreto en la parte de adelante, una aquí y una en la parte de arriba. En todos los lados, sin tocar lo que son las concretos, solamente las puras puntas o los puros, sí, las puras puntas, no tienen que ponerse pegadas. Con que choquen en la esquina es más que suficiente. Todo eso lo van a poner de dos, de dos, de dos de concreto negro para ya tener la gabardina completa, ¿vale? Listo. Ahora nos vamos a ir a la parte de la cara. Y vamos a poner lo que es rojo en medio, uniendo lo que es la parte de adelante y la parte de abajo, que es la línea de la gabardina, ¿vale? Ok, aquí donde va el cuellito. Falta esta parte aquí. Perfecto. Ahora con blanco hacemos lo que son los ojos. Para ello, vamos a ponernos en donde está la lana y vamos a dejar lo que es un espacio y ponemos lo que es un blanco. Del otro lado hacemos lo mismo. Rojo enfrente de ellos, aquí uno y aquí otro. Ahora con terracota blanca vamos a poner lo que es un cuadradito de 2x2 de lo que es terracota blanca. Al lado derecho vamos a poner lo que es concreto negro para darle el sentido de las cejas. 2 y de este lado 2. Arribita de lo que es esta ceja, de lo que es cerca de la terracota, vamos a poner una línea de 4 de gris claro. Y en pirámide otros 2. Y listo, ya tendríamos la decoración de aquí. Vamos a darle a todo lo que es el cabello un efecto 3D. Toda la parte de aquí vamos a ponerla. Un bloque más. La de acá la unimos. Pero la de hasta arriba, solamente los 6 de en medio. Las puntas no las pongas, solamente los 6 de en medio. Y listo, banda. Tendríamos nuestro skin. La meto en huevo. Tendríamos lo que es nuestro skin de Itachi. Ahí está. Se ve bastante, bastante bien. Oh, me faltan las decoraciones aquí. Los zapatillas. La unión de color blanco de lo que son los meros centro. Esto sí es importante porque se ve logoshón, tanto aquí como del otro lado, ¿eh? Se me había olvidado, se me había olvidado. Y ahora sí, banda. Este sería el skin de Itachi. Realmente se ve bastante bien. Si te ha gustado, pues deja una manita arriba. Ya sabes que si quieres más tutoriales, házmelo saber en los comentarios. Y pues, si tienes ganas de visitarme en la plataforma morada, empezamos a las 9 de la noche, hora de México. Investiguen qué hora es la hora de México. Por ejemplo, en Argentina son las 12. En España creo que son las 7 de la mañana, o no sé. Así que bueno, banda, dale like, men. Y señoritas también. Y pues, bye bye.